espacios que tengo por los ensayos que yo también estoy teniendo. Entonces también está bueno despejar la mente un poquito. ¿Qué tal te ha ido con los realities? ¿Ha sido una línea que has sabido manejar muy bien? Pues apenas estrenamos hace un par de semanas Los 50, que es un reality súper ambicioso, donde estuvimos 50 personalidades completamente diferentes en una hacienda, en una competencia física, mental, de convivencia, que de verdad sacó lo mejor y lo peor de muchas personas y me la pasé muy, muy bien. Oye, pero Juan Vidal, que pues es una figura también fuerte, fue de los primeros en salir. ¿Qué pasó? Pues creo que el tiempo pone a las personas donde tienen que estar. Juan Vidal en la Casa de los Famosos fue bastante sucio en la forma en la que él jugó, y creo que el karma fue así la moneda de cambio que tuvo él luego en los 50, y creo que aprendió su lección. Se fue bastante cabizbajo porque pues toda la gente que estuvo ahí con él, ninguno lo apoyó, y pues creo que le dieron con guante blanco. Se generó mucho hate después de lo que dijo de Cynthia Clitbo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Creo que es un tema muy delicado, la relación que ellos tuvieron. No sé, creo que sí fue un poquito tormentosa, yo no me puedo meter. Por otro lado, el Rey Grupero también me platicó como otras cosas de que él sí atacó directamente a Juan, en el sentido de que hizo una campaña de desprestigio para él en la Casa de los Famosos. De hecho, lo dijo en los 50, no es nada nuevo, pero pues creo que todas las personas merecen una segunda oportunidad. Oye, y es cierto que hay mucha gente pues para diversos realities, tú ahorita en los 50, pero tú entrarías, por ejemplo, en la Casa de los Famosos, porque pues es mental totalmente. Yo ya estuve en la Casa de los Famosos el año pasado con Niurka y con Laura Bozzo y con Cervoni. Por el tipo de formato ya no puedes repetir, porque pues, supuestamente ya es como trampa, ¿no? Que ya sabes cómo funciona el juego. Pero sí me gustaría hacer otra casa y volver a llegar con otra estrategia, porque me cepillaron a la cuarta semana. Entonces sí me hubiera gustado llegar un poquito más lejos. Pero ¿qué piensas de esta versión de México? Lo fuerte que está actualmente en redes sociales, por ejemplo. Está padrísima. Me encanta esta Casa de los Famosos y me gusta mucho que también Televisa se esté modernizando y digitalizando con este tipo de contenidos, que son muchísimo más amables y son muchísimo más digeribles para las nuevas generaciones. Y está increíble que también personalidades que son un poquito más antiguas, por así decirlo, como Sergio Mayer, como Poncho de Nigris, tienen tan buen desmadre, la verdad, para todo público hay. Pues creo que, a ver, se saca de contexto todo ese tipo de cosas. Ellos se llevan así. Yo conozco a Nicola muy bien, estuve con él en Guerreros. En ningún momento pasa a planos mucho más serios. Están dentro de la casa, se conocen muy bien, así es como se llevan. Y creo que no está padre también que se le etiquete a las personas y que sean tan frágiles por ese tipo de contenidos. ¿Pero crees que así sea pansexual o que sea una táctica? Porque muchos han dicho que lo hace para caerle bien al público. No, hombre, Nicole es la persona más noble que existe. O sea, es un niño en el cuerpo de un gigante. O sea, él es libre de hacer lo que quiera. Creo que está en esta época y en esta era y en el siglo XXI, cualquier persona puede enamorarse hasta de un árbol y es libre de hacer lo que quiera. Y Nicola, si es pansexual o es lo que quieras, es feliz, y qué bueno que sea así. ¿Pero qué? ¿Criticado a la producción por ser tan permisible? No, hombre, qué permisible. La jefa de la casa es terrible. O sea, igual si haces complot, si haces ese tipo de cosas, se ponen super piquis. No hay manera de hacer trampa, no hay manera de ser permisivos. Te están vigilando 24/7, entonces creo que sacan de contexto todas las cosas como para ver el granito en el arroz. ¿Pero qué piensas del triángulo amoroso de Candela Márquez, tu Pablo Montero y Cristian de la Fuente? Que lo disfruten mucho, les mando muchísimo gusto y que sigan triunfando en su obra de teatro. Tú habías dicho que Candela era así, que no quería algo formal. No, hombre, yo a Candela le mando muchísimos besos y muchísima luz, y que siga triunfando y siga igual de guapa que siempre. ¿Y a quién ves ganador de la Casa de los Famosos México? Yo creo que mi queridísima Wendy va a ganar. Y si no, Poncho también me gustaría mucho. Pero ¿cómo van los ensayos de Amor sin Barreras? Gracias. Vamos súper bien. Ya estamos próximos a estrenar Amor sin Barreras a partir del 19 en el Teatro Centenario de Coyoacán. Han sido semanas de montaje bastante duras.